Chicos, el modo zombie está muy cerca y tenemos ya la beta abierta, el cual puede entrar todo aquel que quiera. Eso sí, solo entran las primeras 20.000 personas, o sea que cuando salga alguien, pues podrá entrar otro, supongo. Chicos, tengo un montón de cosas que enseñaros y la verdad es que nos vamos a ir directamente ya para Twitter. Y antes que nada, chicos, de verdad, si queréis y tenéis Twitter, podéis seguir esta cuenta de aquí, la de Call of Duty, o sea, COD Mobile, es que siempre saca filtraciones y noticias de Call of Duty Mobile que vienen muy, pero que muy bien. Ya os digo que siempre están atentos con el tema de las noticias. Y ahora, chicos, vamos a ver algún que otro gameplay que están jugando porque han conseguido entrar en la beta. Así que vamos a poner aquí algunos vídeos, perdón por la... Bueno, yo creo que se ve más o menos bien, ¿vale? Daros cuenta que es cogido desde Twitter. Así que, chicos, aquí estáis viendo un mini gameplay de la Raigun y Victoria. Bueno, esto es el gameplay, ¿vale? Aquí se ve un poquito cómo va a ser el modo zombies. Y la verdad es que está guapísimo. Mira cómo me recarga la Raigun, tío. La verdad es que está flipante. Flipante, chicos. Vamos a seguir viendo, ¿vale? Porque hay unos cuantos gameplays. Así que vamos a seguir viendo. Nada más que el sonido de la carga es extremadamente flipante. Vale, aquí es como si iniciáramos, ¿vale? Empezáramos a jugar a lo que es el modo zombies. Y ya estamos viendo cómo entramos del tirón a la primera ronda, a la primera oleada de zombies, por así decirlo. Lo primero que tenemos es una pistola. Y esto, bueno, se ve que es como una especie de tutorial para que aprendas un poquito a manejarte, ¿vale? Aquí estamos viendo las armas en la pared. Típico de Call of Duty en la versión de Play y en la versión de PC, que tienes que coger en el modo zombies lo que son las armas. Bueno, aquí estamos viendo otro trocito de gameplay y ahí estamos viendo una de las máquinas donde conseguimos alguna de las habilidades, supongo, para el tema de zombies, ¿vale? Bueno, muchas de las armas estarán adaptadas con ventajillas para el modo zombie, seguramente. He estado viendo algunas imágenes y he visto algunas skins que son de lava y tienen algunas habilidades solo exclusivas para el modo zombies. Y la verdad es que está chulísimo que pongan el modo zombie completo tal cual está en el modo de PC. La verdad es que a mí me da una... ¡buah! Increíble las ganas que tengo de jugarlo, chicos. Me voy a callar un poquito para que escuchéis ahí, porque está el sonido bajo, lo sé, pero para que escuchéis un poquito cómo se escuchan los zombies y la ambientación. Madre mía. Oh. Vale, chicos, aquí tenemos otro trocito de gameplay. Vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, madre mía, el mapa es guapísimo. Dejadme en los comentarios si sabéis qué mapa es, ¿vale? Y así yo ya sabré el mapa que es, porque es que yo no he jugado a estos zombies. No sé si son de una saga u otra, así que por favor, dejadme en los comentarios si sabéis qué mapa es, que seguramente sí, porque hay mucho por ahí suscriptores que siempre me dicen: ese es el mapa de no sé qué, es que no has jugado a Call of Duty. Y sí, chicos, evidentemente no he jugado a todos los Call of Duty, es imposible, no he jugado a todos. Entonces, dejádmelo en los comentarios, chicos. Vale, otro trocito, chicos, a ver qué nos cuentan aquí. Vale, esto es, digamos, como el mismo mapa, pero en otra zona. Aquí se ve saliendo. Vale, esto ya no es tutorial. La típica arma que podemos coger de... mira, esto es la MSMC. Vale, perfecto. Vale, esto ya no es tutorial, esto ya es más serio. Madre mía. Esto, jugar con un grupito de gente, sincronizarse, tiene que estar guay. Y ojalá que haya los típicos easter eggs que puedes completar en el modo de PC. Eso estaría chulísimo. Como tengan easter eggs, los haremos en directazos, chicos. Lo haremos en directazos juntos, a ver qué pasa. Madre mía, que te han reventado, chavalote. Mira, ahí estamos viendo el minimapa de lo que es el mapa completo.
Madre mía, te han reventado, chaval. Bueno, hay un montón de gameplays, ¿vale? Voy a ir poniendo un poquito partes de gameplays. Y aquí estamos viendo lo que os enseñé en el vídeo de ayer, que con la temporada 2 ya estaba abierto el modo zombies. Y eso, bueno, ya no me cabe duda porque ya tenemos la beta y ya lo están probando. Pero no es que estén probando la beta porque quieren seguir probando el juego. Es que están probando la beta porque quieren probar los servidores, que todo vaya bien, porque el juego ya está completo y lo van a sacar en breve. Vale, aquí estamos viendo otro trozo de clip, el último que han colgado en su cuenta de Twitter. Ya os digo que si queréis seguir viendo más clips acerca del modo zombies, vayáis a su Twitter y lo sigáis, porque está colgando de todo. La verdad es que está guapísimo todo lo que hemos visto, y la Raigun es flipante, chicos. La Raigun me encanta, a ver cuándo lo podemos... Mira, esta máquina, Quick Revive, revive rápido. O sea, esto será para darte una especie de un poquito de vida, ¿no? Lo que es la bebida esa. La verdad es que tengo unas ganas ya de que llegue la temporada 2. ¡Dios mío, qué ganas tengo! ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo se escuchan? Mira, vas a poder tapar también tapiar las ventanas. Que no me acordaba yo que las ventanas también se podían tapiar para que las oleadas no pudieran entrar por ahí. Aunque las oleadas sí que es verdad que podían partir eso, pero le costaba un poquito más llegar. Ya os digo que como esto se complete con Easter eggs, esto va a ser la caña. Bueno, yo he cogido unas cuantas fotos y os quiero enseñar aquí. Mira, en el laguito del mismo mapa, qué bonito lo que es el ambientazo que tiene del modo zombies. Aquí estamos viendo algunos lobos, algunos perros zombies también. Mira este monstruo, madre mía, yo no me lo quiero encontrar. Aquí estamos viendo también lo que es el menú, que es muy parecido al de modo multijugador, al de modo... De hecho está ahí entre el modo multijugador y el modo Battle Royale. Se ve la mano esta de aquí, que es la de zombies. Y bueno, es muy similar a los demás menús, en el que podrás crearte tu clase, ¿vale? Para entrar al modo zombies. Aquí estamos viendo las típicas cajas que también tenemos en el modo Battle Royale. Cuando entramos en la zona de zombies, nos cargamos a todos los zombies y podemos abrir la caja que nos dan cosas de nivel 3. Aquí, bueno, no sé lo que nos darán, pero aparte de puntos para abrir puertas, porque también tendremos que matar zombies para que nos den puntos y con esos puntos poder comprar las puertas que abramos en el mapa, supongo yo que será así, como en el modo de PC. Y aquí estamos viendo también el menú y la interfaz del modo zombies. Aquí estamos viendo como una especie de tienda donde podrás comprar o mejorar habilidades. Así que ya os digo que esto es como una especie de tienda donde compraremos las ventajas o las habilidades o algo de eso, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo esta máquina que no sé para qué servirá realmente. Así salen como una especie de chicles donde te podrán tocar cosas, porque tenemos esta imagen también donde aquí vemos que le ha tocado una serie de cosas, skins. No sé cómo funcionará, ya lo veremos, pero la verdad es que está bastante guay, ¿eh? Aquí estamos viendo lo que son una especie de tutorial donde nos explica un poquito por encima cómo funciona el modo zombies. Aquí estamos viendo también un apartado de armas donde habrá armas típicas de aquí, del modo zombies. Y aquí estamos viendo las máquinas que os enseñé ayer en fotos, donde también podremos hacer cosas con ellas. Que si habilidades, que si mejoras y todas estas cosas, chicos, increíble, ¿eh? Increíble, aquí estamos viendo la Raigun que sale de la caja que os he explicado antes. Te sale la pedazo de Raigun, que esto habrá que probarlo, chicos. Bueno, es que hay un montón de cosas, tío. Es que hay un montón de cosas. Bueno, chicos, yo no me voy a explayar mucho más. Hemos visto, nos hemos calentado la lengüita con estas cositas que hemos visto del modo zombies. Por favor, ¿quién no tiene ganas de que llegue el modo zombies? Por favor. Chicos, comento que están llegando muchas noticias y filtraciones. Y en el momento en el que estoy grabando este vídeo, están saliendo más noticias. Así que a estaros atentos a las filtraciones. Suscribiros para no perderos nada si queréis saberlo todo acerca de Call of Duty Mobile, porque os estaré informando de todo, jugando, filtraciones, noticias y directos. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.